Hola, perdón, buenas noches, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a una emisión más acá a través de Ni Un Solo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos, dejen su like, por favor. Suscríbanse, señoras y señores, cipotas y cipotes. Bueno, le cuento, cipotas y cipotes, le cuento que Will Salgado anda así, mire, porque no sabe hasta dónde va a llegar pues el proceso legal que tienen contra él. Señoras y señores, también le cuento que la Fiscalía General de la República ha ordenado un operativo esta madrugada. ¿Cuántos fueron los enchuchados? ¿Qué era lo que hacían? ¿Cómo estafaban a la gente? 333 mil dólares, señores, por un poquito, y llegamos al medio millón. Imagínense ustedes la gran cantidad de dinero que estafaban a esas personas. Bueno, señores, también le cuento que se da una buena noticia, y es que se está hablando precisamente de ya el nuevo centro de ferias y convenciones en nuestro país. Nos agarra por sorpresa. Todo eso y más le cuento en esta emisión de Ni Un Solo. Por favor, todos los que están ahí viendo el video, toditos, 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 dejando su respectivo like y compartiendo esta transmisión. Hey, llega a ustedes gracias a Ni Un Solo Rentacar. Y es que si ustedes vienen a El Salvador, Ni Un Solo Rentacar es su mejor opción para rentar vehículo. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Ni Un Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pickup, sedán, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423-4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. Ni Un Solo Rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Ni Un Solo Rentacar. Así es, señores, y si ustedes vienen a El Salvador en los próximos días, hey, Ni Un Solo Rentacar es su mejor opción en renta de vehículos. ¡Miren qué belleza! Ya antes de ir a las noticias, quiero enseñarles esta belleza que ustedes tienen ahí en pantalla. Miren, cipote, recién sacado de la agencia 2025 para ustedes en Ni Un Solo Rentacar. Hoy nos lo dieron, hoy este día, 0 kilómetros disponibles. Si usted viene en viaje a El Salvador, quiere un buen vehículo, mire qué belleza, mire qué belleza. Quiere un buen vehículo, Ni Un Solo Rentacar es para usted, señoras y señores. Servicio de calidad brindado a cada uno de ustedes. Bueno, señores, vamos al tema de esta noche, de esta tarde, de este día. Depende a qué horas nos estén viendo y dónde estén conectados con nosotros. Will Salgado. Ay, Will Salgado, hombre. Este señor sí que no entiende, va. Bueno, señoras y señores, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador desarrolló este día la audiencia de aportación de prueba en el caso de la demanda contra Will Salgado por difamación. Escuchen ustedes, él brindó algunas declaraciones a la prensa también. ¿Qué fue lo que dijo? Escuchemos. Esta es una audiencia de aportación de pruebas. Vamos a regresar a las 3 de la tarde para que el señor juez pues nos diga qué pruebas admite y qué pruebas no va a admitir. Por lo tanto, pues ahorita vamos a un receso y regresamos a las 3 de la tarde. ¿Expectativas sobre el proceso, Will? Hasta ahorita nada, porque como el señor juez ahorita va a valorar las pruebas que presentó la defensa, tanto como la parte acusatoria. Así es que vamos a esperar. ¿Se siente confiado? Pues yo estoy seguro 100% que no he dicho nada difamatorio. Y estoy sumamente consciente y seguro pues de que si las leyes se aplican como sean las leyes mandan, pues yo no voy a tener ningún problema, ¿verdad? Entonces, por eso me siento contento y me siento tranquilo. Bueno, señores, ahí está la declaración de Will Salgado respecto al tema de la audiencia que tienen contra él. Y aparte de eso, de la audiencia, deben de recordar ustedes que Will Salgado hizo algunos señalamientos sobre un centro educativo que ha sido muy señalado últimamente y ha estado mucho en el ojo del huracán, mucho en el ojo del huracán, ese centro educativo, por diferentes situaciones. Pero bueno, Will Salgado, lo cierto de todo esto es que según lo que él dice, pues él no habría hecho nada
no habría hecho nada y pues no tendría que pues estar metido en ningún tipo de problema legal. Eso es lo que Will Salgado dice. Señoras y señores, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes, estimados amigos? Bueno, el abogado defensor de Will Salgado reiteró que tuvieron a bien tomar una postura de conciliar. Ah, vaya, o sea que ya hay respuesta. ¿De qué pasó después de las 3 de la tarde? Veamos, pues, si hay que estar informados completamente. Ah, veamos. La consideración que como defensa vamos a formular en esta mañana es que coincidimos un poco y agradecemos al tribunal por la forma pragmática en la que se desarrolló el abordaje de la audiencia. Se nos ha concedido la oportunidad y más que eso el derecho de poder nosotros articular todo lo referente a la prueba, a la oferta probatoria que hemos planteado de cara a este caso, con la finalidad de articular justamente la defensa técnica y material. Lastimosamente por el estado en el que se encuentra el proceso, llámese reserva total, no podemos hacer mención a detalles específicos. No obstante, como ya lo anticipábamos esta mañana, pues es preciso y necesario aclarar a la población en general que en aquella ocasión, cuando se desarrolló la audiencia conciliatoria, tuvimos a bien adoptar una postura encaminada justamente a ese enfoque de conciliar, no porque consideremos que somos culpables respecto a las acusaciones que se nos han planteado, más puntualmente a mi cliente, sino porque la ley pues, permite esa salida. Es una especie de mecanismo alterno de solución de conflictos que se basa fundamentalmente en la posibilidad de que las partes puedan ponerse de acuerdo en cuanto a los términos y condiciones de una eventual conciliación. Bueno, señoras y señores, ahí está. O sea que hubo conciliación. ¿Qué será? Billetillo, ¿ah? Para este instituto educativo, ¿ah? Billetillo, señoras y señores. ¿Cuánto habrá soltado el Salgado? No sé. ¿Ah? Pues las mismas prácticamente se reducen quizás a una, dos o tres de todas las peticiones que ha podido hacer. ¿Qué expectativas sobre este proceso? ¿Perdón? ¿Expectativas sobre este proceso? Bueno, que se va a establecer que los señalamientos que hizo el señor Will Salgado de forma irresponsable, efectivamente vamos a lograr probarlos y que sea condenado. Bueno, señores, ahí está. Y acá arriba pues aparece el abogado diciendo que hubo una especie de conciliación. Pero usted sabe que las conciliaciones en términos legales son respecto a los temas financieros. ¡Billete, pues, para que se entienda! ¡Billetón, billetón! ¿Será que hubo billetón? ¿Y será que Will Salgado habrá pegado la zafada olímpica? No lo sabemos, señoras y señores. No lo sabemos con total certeza. Pero dígame usted qué opina, por favor. Ey, recuerde compartir, recuerde dejar su respectivo like y recuerde suscribirse acá a través de Un Solo. Si ustedes consideran que el trabajo que nosotros hacemos siempre de comunicación es bueno, pues entonces comparta y deje su respectivo like. Señores, vamos a más información, vamos a más noticias acá a través de Un Solo. La fiscalía los enchuchó esta madrugada, cipotes. Bueno, la captura mediante un operativo ejecutado desde la madrugada de este día, la fiscalía ordenó la captura de un grupo de personas entre nacionales y extranjeros. ¿Ve qué bonito, ah? Acusados de estafar a varias víctimas por más de $333,000. ¡Wow! O sea, póngale $200,000 más y es medio millón de dólares. Según las investigaciones, esos sujetos ofrecían paquetes de servicios como paquetes vacacionales, servicios funerarios y boletos aéreos. Estafaron a un montón de gente, señores, diciéndoles que les hacían paquetes aéreos, paquetes vacacionales y que las personas podían, bueno, quién sabe cómo le presentaban esas ofertas a la gente, estos estafadores que ustedes tienen ahí en pantalla. La fiscalía los enchuchó hoy. Esta madrugada lo fueron a sacar de las cuevas de las ratoneras. Escuchemos. San Salvador, a través de la Unidad de Patrimonio Privado, se han girado órdenes de detención administrativa, de las cuales se fue girada a varios imputados de nacionalidad colombiana y de otras nacionalidades. Esto es por el delito de estafa.
en perjuicio de 25 víctimas, de las cuales, según manifestaron, ellos solicitaban servicios de paquetes vacacionales y paquetes de servicios funerarios y otros tipos de servicios, y les solicitaban tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, a efectos de hacerles cargos para el servicio de dichos paquetes. Que efectivamente, al momento de observar que les hacían dichos cargos y al solicitar dichos paquetes, observaron de que no se les podía brindar dicho servicio. Que el perjuicio patrimonial que les ocasionó entre todas las víctimas es la cantidad de $333,000. Se está efectuando un registro con prevención de allanamiento a efecto de la verificación de los hechos antes mencionados. Vaya, señores, ahí están en pantalla. Miren ustedes, entre los capturados, bueno, hay de capturados a capturados en este caso, ¿ah? Bueno, entre los capturados está Bernardo Alexander Pleites Cruz, gerente administrativo de Innova Travel. Según las investigaciones, entre el 2020 y 2022, crearon una sociedad en la cual, por la cual el servicio que ofrecían solicitaba depósitos bancarios, pero nunca entregaban lo ofrecido, como ustedes pueden ver aquí en pantalla. Señoras y señores, ahí están ya presentados ante la justicia, en este caso de $333,000. ¡Wow, wow, wow! Como el Canelo, ¿eh? Como los chuchos. Señores, bueno, hasta este momento aquí están todas las imágenes que ha publicado Fiscalía General de la República. Miren ustedes cuánta plata le sacaban a la gente. Yo le he dicho a todos ustedes siempre, se los he dicho, tengan cuidado con el tema de ranchos de playa, que les ofrecen ranchos de playa y que unas imágenes increíbles, ¿ah? Mucho cuidado, señores, con el tema de cuando alquilan apartamentos, cuando alquilan propiedades, mucho cuidado, por favor, cuando alquilan incluso el tema de la renta de vehículos, yo se los he dicho, ¿ah? Siempre se los he dicho, muchísimo cuidado también. De verdad que usted puede ver acá en pantalla, bueno, que la fiscalía está procesando a estas, entre comillas, empresas que, como usted puede ver, pues no eran del todo fiables, y más que eso, pues estaban estafando a las personas. Qué tremendo, señoras y señores. Tremendo, tremendo, tremendo todo lo relacionado a ese caso. Bueno, vamos a más información a esta hora de la noche. Saludos a todos los que están por ahí conectados, y a los que me están viendo en Italia, a los que me ven en Estados Unidos, a los que me ven en Francia, acá en El Salvador también y en diferentes partes del mundo. Por favor, dejando su respectivo like, no se les olvide. Eso es como una forma de decir gracias, por el trabajo que hacer de comunicación. Deje su like, comparte el video y suscríbase. Cipotes, si usted quiere rentar desde ya su carro, con confianza, porque primero yo le voy a decir algo, nosotros damos un servicio personalizado y de calidad, y cuando le digo de calidad y servicio personalizado es que usted en todo momento trata con este servidor o con mi esposa Georgina. Somos los únicos que atendemos nuestro negocio de un solo rentacar, los dueños, los propietarios, no con otra gente, ni de otra gente. Todo nuestro lote es precisamente propiedad de nosotros. Y un solo rentacar. Nuestro WhatsApp, +503-7423-4724. +503-7423-4724. Por favor, anótelo. Ese es nuestro número de teléfono. Si usted quiere reservar desde ya su vehículo, hágalo. Hágalo, pero ahorita que todavía está tiempo. Ahorita que no hemos llegado a diciembre, porque cuando estemos en diciembre, cipotes, a mí me va a tocar decirles lamentablemente que no, pero estamos ya casi llenándonos para las fechas de diciembre. Si usted viene en enero, reserve ya. Si viene en febrero, reserve ya. No, no es porque le quiera hacer presión, pero le digo, pasamos llenos, bendito Dios. Bueno, señores, más capturas, más detenciones de la Fiscalía General de la República para tanto tamal que anda ahí afuera. Bueno, en el combate contra el crimen, la Fiscalía presentó la solicitud de imposición de medidas contra 52 integrantes de una estructura delincuencial que se dedicaba a la distribución y venta de cocaína, María y Juana y otras sustancias alucinógenas. Ya usted sabe a lo que me estoy refiriendo,
Ya usted sabe, esta sustancia era comercializada en la comunidad Tutune y Chapa, mercados y municipios de San Salvador, Huachapán, Santa Ana y en el oriente del país, Bayas, Hipotes, 52 agarró la Fiscalía General de la República. Hoy sí, no van a caber. No van a caber estas ratas. La Fiscalía ha presentado solicitud de imposición de medidas contra 52 personas que conforman una estructura dedicada al tráfico de ilícitos, específicamente drogas. A estas personas se les imputa el delito de tráfico ilícito, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, agrupaciones ilícitas, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y el delito de incumplimiento de deberes. Esta estructura se dedicaba al comercio y distribución de droga, marihuana, crack y cocaína en diversos puntos de la capital, principalmente en la comunidad Tutune y Chapa, los diferentes mercados de San Salvador, en los municipios de Apopa, Soyapango, Ilopango y en otros departamentos como Santa Ana, Ahuachapán y el oriente del país. Se está solicitando la detención provisional contra todos los imputados. Vaya, señoras y señores, estamos hablando de 52 integrantes de estas estructuras delincuenciales. ¡Qué tremendo, Cipotes! Bueno, díganme, por favor, ustedes, ¿qué opinan ahí en la parte de los comentarios abajo de este video, señoras y señores? ¡Buenas noticias! Cambiamos ya del tema judicial. Váyanse para allá, tema judicial. Cambiamos del tema judicial, mis amigos, y vamos a temas de interés nacional. ¿Habrá un nuevo CIFCO? ¿Hay un nuevo centro de ferias y convenciones? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Es la gran pregunta. ¿Será que se cambiaron los planes del estadio? ¿Va a seguir el estadio o vamos a tener un CIFCO? ¿Qué va a pasar? Fíjense ustedes. La República Popular China ha hablado sobre el tema de este apoyo a El Salvador. Antes, hacemos una pausa y regresamos. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de un solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pickup, sedán, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423-4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De un solo Rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De un solo Rentacar. ¡Hey, señores! Así es. Vamos a más información sobre estos temas importantes. Claro que sí, cipotas y cipotes. El embajador de China, el señor Shang Yanghui, espero decirlo bien, informó durante la inauguración del nuevo muelle turístico del Puerto de la Libertad que ya se ha definido el diseño del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones. ¡Aplausos, por favor! ¡Buen notición, cipotes! Ya se ha definido, dijo el embajador de China en nuestro país. Escuchen ustedes, esto lo dijo hoy, que por cierto, el muelle ha quedado precioso, en el muelle turístico del Puerto de la Libertad. Veamos. Otra obra monumental y símbolo de la amistad. Otra noticia muy buena es que anteayer el gobierno salvadoreño ha definido el diseño del nuevo CIFCO, que va a ser otra obra monumental y símbolo de la amistad de los dos países. Y en realidad, cuando el pueblo chino necesita ayuda, el pueblo salvadoreño también echa la mano de asistencia. Bueno, señores, ahí tienen ustedes. China va a donar. Entonces estaría confirmando esto también el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Nos surgen algunas dudas válidas. Y es, ¿será que ya no se va a hacer el tema del estadio y se va a hacer el tema de Centro Internacional de Ferias y Convenciones? Yo, en lo personal, si a mí me preguntan, no me están preguntando, pero si a mí me preguntaran, yo le voy a ser bien honesto. Me encanta la idea de un estadio así bonito, hermoso, como los que ellos hacen de primer mundo, pero más me gusta la idea de un Centro Internacional de Ferias y Convenciones.
Porque pues un centro internacional de ferias y convenciones se utiliza todos los días, o tal vez no todos los días, pero sí se utiliza más que un estadio. No lo sé, esa es mi percepción. Los estadios son solo cuando hay partidos o algún evento deportivo, que es válido también e importante, pero en los centros internacionales de ferias y convenciones, como el que había en nuestro país, donde se hizo uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica, señoras y señores, pues también se necesitan, son necesarios. Se hacen todo el tema de fiestas agostinas en esos centros internacionales de ferias y convenciones. Se hacen las ferias de emprendedurismo, se hacen las ferias empresariales también, se hacen las ferias de agronomía en nuestro país, las ferias de turismo también. O sea, realmente es importante también un centro internacional de ferias y convenciones. Qué bueno que el gobierno del presidente Bukele ha elegido eso. No quiero confirmar, no quiero decir que se decidió entre estadio o centro internacional. No sé si las dos cosas va a dar China, no sé si ya solo se va a dar una. No lo sé, pero lo que sea, estimados amigos, serán buenas noticias para nuestro país. Díganme, por favor, ¿qué opinan ustedes? En la parte de abajo de los comentarios. Miren qué bonito quedó el muelle del Puerto de la Libertad. Eso se inauguró hoy, cipotes. Hoy fue la inauguración con el embajador de China en nuestro país, El Salvador. Quedó una belleza eso, puro muelle de allá de San Francisco, y también puro muelle de allá de, ¿cómo se llama el muelle este famoso? ¿Cómo es que se llama? Póngamelo por favor ahí en los comentarios, que a mí se me olvida donde este muelle, el de Santa Mónica, ¿verdad? Miren qué belleza, y allá en el fondo las ruedas, una belleza, esto quedó hermoso. Uf, qué belleza. Para mí esto quedó precioso, cipotes. Santa Mónica se llama, ¿verdad? No me dejan mentir ustedes. Miren, una belleza. Algo que se ha construido directamente en nuestro país, El Salvador. Bueno, estimados amigos, díganme por favor ustedes qué opinan ahí en la parte de los comentarios abajo de este video. Abajo de este video. Señores, los videos virales que hay en nuestro país, que surgen en nuestro país, el tres doritos para este conductor que usted tiene ahí en pantalla bloqueando el acceso de la pista a un motociclista, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Este vehículo deteniéndose prácticamente, pudiendo causar un accidente. Qué tremendo, cómo existe gente así loca en nuestro país. Imagínense ustedes, pudiendo causar un accidente, este sujeto se quedó a media calle. Así, le roncó la gana quedarse a media calle y generó ese caos que ustedes ven ahí en pantalla. Tremendo. Ay, cipotes, a ver cuándo va a mejorar la cultura en nuestro país. ¿Cuándo vamos a mejorar? ¿Cuándo vamos a ceder el paso? ¿Cuándo vamos a ser personas civilizadas? Bueno, cipotes. ¡Qué gusto, qué placer me da poderles servir, poderles llevar toda la información y todas las noticias! Mis amigos, recuerden que si ustedes quieren estrenar pickup, troca en nuestro país, El Salvador, de un solo rentacar, miren ustedes la belleza. Yo se lo enseñaba esto en video. La belleza que nos acaban de entregar, 2025. Ni hemos finalizado el 2024, ya vamos para el 2025. Dios me guarde, no sabemos si vamos a estar vivos, hipotes, o si ya vamos a estar tiesos. Pero bueno, mire, ahí está 2025, hipotes y cipotas, esa belleza de pickup ya disponible en De Un Solo Rentacar. ¿Usted lo quiere reservar para todas las vacaciones de diciembre? Señores, ahí está disponible, ¿ok? En De Un Solo Rentacar, nuestro número de WhatsApp, +503-7423-4724. La renta mínima en el caso de pickups es de 8 o 10 días aproximadamente. No rentamos vehículos por 24 horas por cuestiones de seguridad, sino solamente en periodos de aproximadamente 8 o 10 días. Si usted tiene un viaje de esa naturaleza acá a nuestro país y quiere andar cómodo, transmisión automática, motor 2.4, turbo diésel, transmisión automática y 4x4 con piñón de montaña, pues De Un Solo Rentacar es para usted. ¿Cómo nos puede contactar? Aquí está el QR, miren. Ahí está el QR y ahí está el número, +503-7423-4724. Cipotes, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Por favor, déjeme su like, comparte el video y suscríbase. Saludos a mi gran comunidad en todas partes del mundo.
Bendiciones. Hasta la próxima.